Quiero mostrarle lo que decía Cristina Almeida. Cristina Almeida, que La Sexta dijo que la reducción de condenas a violadores, pues que está muy bien. O sea, que es muy bueno, que lo que pide la sociedad, que lo importante es bajar las condenas a violadores. O sea, que hay que defender a Inés Montero, da lo mismo. Si se come mañana a un niño vivo, da lo mismo, hay que defenderla. Miren ustedes, este es perpento lo que dice, escúchenlo. 10 y pico años y a lo mejor le toca salir por una mínima reducción, ¿entiendes? Entonces, eso de que van a soltar a todo y a la Arandina y al otro y a tal, pues no es la verdad, sino que están intentando y a algunos le rebajarán. Y quiero aclarar una cosa, las mujeres no estamos luchando porque haya más años de cárcel para los violadores, estamos para que nos atiendan bien, nos protejan más y que no se compare la violación con el homicidio, porque si tienen la misma pena, nos matan. Entonces dejen ya de decir, hoy van a rebajar las penas, pues si es necesario, se rebaja. Ahora mismo está prácticamente igual de pena de un homicidio que una violación. Acaba generando el absurdo de que para un violador. Por eso te digo que es que aquí parece que rebajar las penas es un horror y es una defensa de las mujeres, porque muchos en vez de violarte te matan y así, y se tienen que identificar ni nada. Es increíble, amigos, esta señora por un bocadillo de panceta es capaz de decidir cualquier burrada. Ya está bien. Ya está bien, un poco de dignidad. O sea, que hay que bajar las penas a los violadores. Que es que si no, matan a las mujeres, ¿no? Oiga, a lo mejor hay que subir las penas por homicidio y subir las penas por violación. Pero justificar que cada vez haya más violadores en las calles y que eso sea un peligro para la sociedad, ya es el cómo de las cosas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Santiago Milán del Bosch. Buenas noches, don Santiago, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues nada, aquí atendiendo a su llamada con muchísimo gusto. Don Santiago, ¿usted cree que bajar las penas a los violadores protege a las mujeres, como dice nuestra querida Cristina Almeida? No, desde luego, si lo que se quiere es prevenir el delito y castigar a los culpables por el delito tan execrable como es una violación, pues, desde luego, la medida no es bajar las penas. Eso será una salida dicha en el calor de la manifestación, pero, desde luego, es totalmente contraproducente. No digo yo que sea eso querido por el legislador, pero es lo que al final nos ha demostrado que ha supuesto esta reforma a través de la Ley Integral de Libertad Sexual, la reforma del Código Penal y del artículo que tipificaba antes de forma distinta la agresión sexual y el abuso sexual, y ahora de una forma conjunta imponiendo unas penas mínimas inferiores a las que antes estaban tipificadas. Uh-huh. Otra de las leyes que van a salir a la calle dentro de poco, que se van a publicar, es la famosa ley de protección o de bienestar animal. Dice la siguiente de noticia, dice, dar una patada a un perro saldrá más caro que agredir a una mujer con la nueva ley de bienestar animal. Otra nueva aberración jurídica, ¿no? O sea, que pegarle una patada a una mujer sea menos penado que pegarle una patada a un perro o a un gato. Y estas son las que dicen que defienden a las mujeres. Menos mal que las defienden, que si no, ¿qué es lo que pasaría aquí? Nuevamente es una muestra de la mala técnica legislativa. No sé quién elabora y en qué cocina se cocinan, por así decirlo, valga la redundancia, esas leyes, pero luego es muy llamativo que el Consejo General del Poder Judicial haya advertido de esta tremenda locura, y además por boca de una magistrada que no es precisamente del ala conservadora. Efectivamente, hay una redacción del tipo que prevé mayor pena al castigo y a darle una patada al animal cuando esto se hace con intención de perjudicar a la violentada, ¿no? Pero es evidente que no puede ser esto desde el punto de vista de la proporción, que es un principio constitucional asumible, y en ese sentido espero que se modifique y se retoque. Una cosa es evitar el maltrato animal, que me sumo, por supuesto, y otra cosa es que lleguemos a un extremo de que demos más valor a la vida o al bienestar de un animal que a la vida o al bienestar de una persona.
Señor Milán del Bosch, quiero ponerle el siguiente vídeo que de Irene Montero, que se pone prácticamente al borde de un llanto cuando le acusan de, bueno, de ser pues, la ministra que saca violadores a la calle. Escúchelo. Y aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra, libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía. Con premeditación y alevosía, dada su alergia a tener a los asesinos, fuera de prisión. Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Pues ahí tenemos a Irene Montero hablando directamente de violencia política, pero yo quiero recordarle lo que decía a su querido marido en Antena 3, en La Sexta. Escúchalo. Hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. El señor Milán del Bosch, estamos hablando de que la señora Irene Montero ha hecho una ley que a todas las luces es un auténtico engendro jurídico y dice que criticarla o decirle las cosas, porque son evidencias, lo que se está diciendo es violencia política cuando ellos hacían prácticamente lo mismo. ¿Cree que esta crítica hacia ella le va a quitar o va a oscurecer verdaderamente lo que hay detrás de esta ley, que es sacar violadores a la calle? Bueno, lo que sí que se ha puesto en evidencia es que el que sea noticia lo que acaba de exponer y esos llantos de Irene Montero ha tapado el verdadero problema de esto. Que se trata de una ley pésima, técnicamente mala y que está propiciando el que muchos agresores sexuales estén en la calle con la revisión de las condenas. Y además se oculta, dando preponderancia a esta discusión, bueno, pues temas tan trascendentales como es la derogación del delito de sedición y todas las leyes que están viniendo y las que estamos haciendo referencia. Desde luego es sorprendente que se toman su propia medicina, se resienten porque esas manifestaciones que hicieron respecto de la mujer de José María Aznar, precisamente por ser su mujer y que hizo el señor don Pablo Iglesias, siendo que fue vicepresidente del gobierno Sánchez, bueno, pues ahora se rasguen las vestiduras por otro tipo de manifestaciones. Digamos que cualquier tipo de actuación desafortunada o insultante no es de recibo, pero en este caso, bueno, ha sido una alocución hecha en el Parlamento, que es donde se habla, se parla, y precisamente el Parlamento no creo que sea un ejemplo precisamente de lugar donde el vocabulario sea digno de considerar. Estamos hartos de ver de los insultos a quien piensa lo contrario, no solamente ahora como consecuencia de la ley de libertad integral de la libertad sexual, llamando a todos los magistrados fachas con toga, homófobos y demás, sino también todos los insultos y escraches que ha habido y que son intolerables y que se han amparado bajo la libertad de expresión.
Por tanto, yo creo que si hay algún sitio donde la libertad de expresión debe ponerse, no ponerse en entredicho, es respetando, por supuesto, pues, la dignidad y la honorabilidad de las personas, es en el Parlamento. Y que sean ellos precisamente los que hagan se rasguen las vestiduras es especialmente llamativo. Pues don Santiago Milán del Bosch, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches a todos.